Carlos Saura, usted es la demandante de ese caso. Está demandando a Brenda. Explíqueme la demanda contra ella y lo que usted exige para resolver el conflicto. Ok, yo estoy demandando a esta señora por difamación e invasión a mi privacidad. Yo exijo una suma de $10,000 por el daño y los problemas que esto me ha traído, por todo lo que me ha ocasionado. Porque, doctor, aquí tengo una evidencia que quiero que usted vea antes de yo explicarles lo que pasó. A ver, difamación. Exactamente. E invasión de privacidad. ¿Correcto? Así es. Muy bien. A ver, déjeme ver lo que usted quiere que yo vea. Gracias. Ok. Estamos viendo aquí. Pues esto aparenta ser una página de Facebook. Ah, ya lo están viendo, dice. Homofóbica nos discrimina, cree que somos enfermos. Mujer en contra de la comunidad gay nos odia. Es una foto suya. Exactamente. Ajá. Y entonces usted me va a explicar qué fue lo que ocurrió. Okay. Le quiero explicar rápidamente lo que pasó con esta señora. Yo soy cliente frecuente de un restaurante en una plaza donde yo tengo mi tienda. Ok. Este día fui a comer con mis hijos. El restaurante estaba completamente lleno. La señora nos atendió. Ella es una mesera que nos tocó desgraciadamente. Desgraciadamente. Exactamente, desgraciadamente. Al principio empezó muy amable. Nos trató muy bien. Nos tomó las bebidas. Yo estaba bromeando con mis hijos. Tengo mi niña de 3 años, el niño de 8 y el niño de 13. Estábamos platicando, nos estábamos riendo. Esta señora asumió que nos estábamos burlando de ella, que para nada. No nos estábamos burlando de ella. No sé por qué asumió eso. En una ocasión... ¿Por qué piensas que asumió eso? Porque en una ocasión mi hijo me preguntó si ella era hombre o era mujer. Yo le dije, ¿sabes qué, hijo? No sé. No es el momento, pues, limítate a comer. Y seguimos bromeando. Y ella cambió su actitud completamente. ¿Y de qué bromeaban? Ah, de cosas del colegio. ¿De la escuela sí, de los chicos? Sí, cosas irrelevantes. De... Ajá, okay. Cosas travesuras de ellos. Y la señora asumió que nos estábamos burlando de ella. Completamente cambió su actitud hacia nosotros, se acercó y me dijo, ¿está todo bien? Con un tono muy agresivo, le dije, claro que sí, si te necesito yo te hablo. Ahí fue donde yo me empecé a sentir agredida por ella. Me trae la cuenta, obviamente por su mal servicio yo no le dejé una propina. En lugar de eso yo le dejé una opinión, yo le dejé un papel escrito. No le dejé propina, pero le dejé mi opinión porque estoy en un país libre y puedo expresarme. ¿Y qué le dejaste? Le dejé una cita bíblica. I have no tips por pecadora. Eso fue lo que es para mí. Es lo que yo creo que es para mí. ¿Ella te dejó esto o algo más? No, pero le voy a explicar por qué. La servilleta donde déjame ella hablar, me le dejó. Voy a explicar por déjame qué. Déjame ver qué fue lo que te dejó, ven. Pecadora, Levítico 18, 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Corintios 6, 9, no sabéis que las injustos no heredarán el reino de Dios, no creéis ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Doctora, pero quiero que... me escuche el por qué llegamos hasta esa situación. Mi hijo cometió una indiscreción, como cualquier niño curioso se pone no, a preguntar que algo. Que ¿qué hizo? Como cualquier niño curioso, la verdad. Pero cuando preguntó que si era ella, hombre. Ella mujer. Le preguntó, mi hijo le preguntó a ella, oye, ¿tú eres hombre o eres mujer? Cuando ella se va como fiera y ataca a mi hijo, le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, yo era hombre como tú, pero me hice mujer. Y esto me pasó por preguntas como la que tú estás haciendo. Yo simplemente contesté lo que el niño preguntaba. A mí no, ya los niños a mí no hay se que me mentirles. No, no, no. Si ella es no que los esa no es una respuesta. Cosas, esa no es una respuesta de una pues, mesera. Una mesera va a darle un servicio ni es la cliente. Pregunta de un niño tampoco. Pero es un niño ¿qué, contra ¿qué, una cuál, adulta. ¿Cuál niño preguntó eso? Mi niño de 13 años. De 13 años. O sea, tiene, obviamente va a tener muchas dudas en su cabeza. Está en una edad para que está que entrando no a la adolescencia. No sé, pero quizás tú le diste haber dicho, niño, eso no se pregunta. Es que no me dio tiempo. Durante la comida yo le dije... por favor, que mantente en silencio. Pues aparentemente no te hizo caso. No me hizo caso, pero es un niño. ¿Tú tienes problema con la comunidad de homosexuales? Para nada. Esta señora me empieza a difamar
Yo me doy cuenta de... Pero como religiosa debes de tener un problema. No, para nada. Porque el versículo que le deja ahí es el versículo clásico. Es lo que viene en la Biblia. Que siempre utilizan los religiosos. Yo se lo dejé porque yo vi su actitud, cómo ella está enojada consigo misma, cómo ella tiene ira consigo misma. Si ella está enojada consigo misma, obviamente va a estar enojada con la sociedad y con el mundo. ¿Por qué va a estar brava consigo misma? Porque fue la manera que le respondió a mi hijo tan agresivamente. ¿Cómo una adulta como ella va a responderle a un niño de 13 años? Pero ella le respondió con una... Realidad, yo defendí a mi hijo, yo defendí la integridad de mi hijo. Pero la integridad, ¿de qué sentido si tu niño lo oye? ¿Cómo es que mi hijo sale de ahí preguntándome que si él es hombre y también se puede poner senos y esto y que el otro? Cuando ella debió haber resuelto el problema. Pero tu hijo bastante precoz también y atrevido. Lo grave de esto no es eso. Lo grave de esto es de que yo sufrí un par de ataques en mi tienda después de esta situación y yo me di cuenta de esta manera. Este era el reporte de la policía que me presentaste. Yo tuve que hacer un reporte de policía porque yo me siento en peligro. Y no nada o sea, más ahora yo, otra mi familia, gente gay está atacándome. Atacándote. Cuando yo ni siquiera soy ni homofóbica, ni los discrimino para pero nada. Pero yo no soy responsable de lo que la otra yo gente creo en haga. Dios. Yo llego déjame a mi casa hablar. Y me acuesto y a dormir. Yo voy a mi iglesia, si más pero eso no me da derecho. Algo, pues okay. Dime de dónde sacó ella tu foto. No le doy la gracia. ¿De dónde sacó ella? Esto es algo serio. ¿De dónde sacó ella tu foto? Ok, mi hija la más pequeña, tiene 3 años, va a un daycare que está en la misma plaza. En la misma plaza donde yo como. Yo soy cliente frecuente de ese lugar. Y ahí mismo, a unos cuantos locales, está mi tienda. Entonces a mí se me facilita dejar a mi hija en ese daycare. Y en el mural de afuera tienen fotos con los niños con sus padres. Uh-huh. Esta señora se tomó la libertad de agarrar una foto violando mi privacidad. Ay, por favor, porque ya la no me pidió permiso pública. Para nada. Pero la foto estaba pero ahí eso no en le público. Da el derecho de colgarme en Facebook. Uh-huh. Y de difamarme de esa manera, porque yo no soy homofóbica. Yo simplemente dije peligroso la verdad. De ponerle para la, mi para riesgo que la gente con mis que hijos te compre en tu una, tienda, no, no, deje de hacerlo. En una red social, okay. Déjame hablar. Bueno. Dos personas encapuchadas al momento de yo cerrar mi tienda uno de esos días, quisieron golpearme, me aventaron al piso y estuvieron a punto de golpearme. Por eso yo levanté ese reporte de policía. Hecho. 2 días después... Pero tú, ¿cómo sabes tú que lo hicieron por Ahora le digo por qué. Por tu creencia. Ahora le digo por qué. Porque 2 días después llega una pareja de transgénero, así como ella, eran dos mujeres, y se ponen a revolverme toda la ropa en la tienda, se ponen a insultarme y hasta me escupieron. Mi empleada me dice, ven para acá, Rosa, ahora mira lo que está pasando. Te lo voy a decir. Hay una persona con el nombre de Brenda Rubio en Facebook, chécala. Me meto y checo y veo en su muro, me sale una foto de ella y veo en su muro esa fotografía. Donde dice que tú eres donde homofóbica. Donde dice que yo soy una homofóbica, porque que lo yo odio eres a los gays. Porque lo eres. Y claro que no, esa foto se fue viral. Esa okay, foto perfecto. Es viral ahora. Me okay, está difamando. Perfecto, perfecto. Okay. Me está poniendo en riesgo. No, ya, yo entendí perfectamente la no, situación. Es que ok. Esto es demasiado grave. Ella me cuenta los hechos de esa manera. Uh-huh. ¿No? Yo quisiera que tú me contaras, me hicieras un recuento de cómo fueron los hechos desde tu punto de vista. A ver. Ok, yo más que nada vengo a que esta mujer pida una disculpa pública hacia mi persona, ¿qué? Hacia la comunidad transgénero, yo hacia la comunidad homosexual. ¿Por qué? Jamás porque los he ofendido. Como ella dijo, se pudo haber arreglado hablando como adultos, pero simplemente ella tomó todo fuera de contexto, se puso muy agresiva. Esto pasó así después de que yo empecé a perderles... Espérate un momento, espérate, porque ahora yo quiero que... Porque tomas la ofensa general, yo jamás ofendí a la comunidad. No puedes interrumpirla ahora. Ella ahora, yo necesito escuchar la versión de los hechos. Tú tienes tu forma de contármelo, ya yo la entendí, te presté atención. Ahora, ella merece también el espacio para contar los hechos. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta me explicas qué ocurrió. ¿Hay testigos en este caso? Sí, señora. Perfecto. Regresamos enseguida. Escucho que ella le dice a su hijo, sí, sí, es hombre. Yo nunca dije entonces, sí lo dijiste. Caso cerrado. Caso cerrado. Rosaura demanda a Brenda por la suma de $10,000 por daños y perjuicios sufridos cuando ésta se siente difamada e invadida su privacidad por Brenda. Homofóbica, nos discrimina, cree que somos enfermos. Mujer en contra de la comunidad gay
nos odia. Fue lo que ella puso en su Facebook. A raíz de este incidente y de las cosas en Facebook, ahora ella está recibiendo amenazas y agresiones en su tienda de personas que ella considera que son de la comunidad LGBT y que están tomando represalias contra ella. Ok, ¿qué pasó ese día? Pues como le decía, simplemente yo estaba haciendo mi trabajo. Vi que de alguna manera ella y su hijo, el más grande, empezaban a abusar de mi servicio. El niño tiró varias veces el vaso con hielos. Me decía, oye, ven acá, ¿puedes limpiar, por favor? Y yo limpiaba. Entonces, a la hora que me voy, escucho que ella le dice a su hijo, sí, sí, es hombre. Yo nunca dije Entonces, eso. Sí lo dijiste. Entonces, yo lo ignoré. Cuando yo voy respeto, y le digo al jefe de mesero, ¿sabes qué? ¿Me puedes hacer un favor? ¿Puedes, por favor, cambiarme de mesa? Un momento, déjala hablar. Está bien. ¿Puedes cambiarme de mesa, por favor? Mira, esta mujer se está poniendo muy pesada conmigo y su hijo también. Entonces, al regresar yo, no sé a dónde fue ella, creo que fue al baño, no sé, y regresé. Y cuando ya está sentándose ella, les estoy trayendo la cuenta. El niño de ella me dice, muy grosero, oye, ven acá, ¿tú eres hombre o eres mujer? Y volteo y le digo al niño, volteo y la veo a ella, ella callada. Voy al niño y le digo, mira, yo cuando tenía tu edad, yo era hombre. Pero por preferencias sexuales, hoy soy mujer. Y todo empezó preguntando cómo lo hiciste tú. Fue lo único que contesté. Y ella estaba allí presente, no mandó a callar al chiquillo, no le dijo, no digas esas cosas, soy imprudente, por eso la volví a ver, para ver si ella le decía algo y no le dijo nada. No me dio tiempo. Entonces tú le respondiste al chiquillo. ¿Qué te pasa? ¿Verdad que no dejaste una propina que ya hubiera sido suficiente para demostrar que no estabas contenta con el servicio o las circunstancias, pero te tomaste el trabajo de sentarte a escribir en una servilleta que es tan pesado, porque las servilletas de verdad son muy difíciles de escribir en ellas? Le dejé mi consejo, simplemente. ¿Consejo de qué? Si a ella no te lo pidió. A una persona, exactamente. Ella no te pidió un consejo. Ni tampoco le pedí yo. Yo me tuve que ir corriendo de ahí porque ella se puso como loca. Ay, por favor, la agresiva y la agresiva. Pasemos al testigo de la demandante, por favor. Eso no le da derecho de difamarme en las redes sociales. ¿Por qué no te tomaste el trabajo de hacer eso? Eso es algo grande. Simplemente para que la gente que yo veo que entra gente homosexual, gay, transgénero, a comprar a su tienda. Y si ella no está de acuerdo con la forma de nuestra vida, de nuestra forma de pensar, pero entonces no, pues no la deben de patrocinar a ella tampoco. Doctora, ya. Es que ella está generalizando. Okay. Yo no soy homofóbica. Su nombre, por favor. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Mareli. Mareli. ¿Usted es testigo de la demandante? Sí, yo soy la manager del restaurante. Ok. Y vengo a apoyar a mi clienta Rosaura. Uh-huh. ¿Clienta fija de mucho tiempo? Sí, clienta de mucho tiempo. Uh-huh. Lastimosamente, el día de lo sucedido yo no estaba en el restaurante. Uh-huh. Rosaura salió del restaurante, me llamó, me comentó lo sucedido. Entonces yo obviamente me vine rápido al restaurante, hablé con mis empleados, me comentaron lo mismo que Rosaura. Uh-huh. Yo me hallé con la necesidad de despedir a esta señora Brenda. ¿Cuánto tiempo llevaba Brenda un trabajando? Un mes trabajando. Ella tenía que tener 3 meses de prueba, le dije yo, cuando la contraté. Y no es primer caso que había pasado. Anteriormente del caso de Rosaura habían pasado 1 o 2 casos más con diferentes clientes. Porque yo siempre me voy ella a defender es una si persona me siento agresiva. Que me discrimina, no me si atacan. Usted la nota así ella, cuando yo la despedí, ella me agredió verbalmente. Me dijo que iba a hacer todo lo posible porque mi negocio se fuera abajo. Eso es mentira. Sí me agredió, doctora. Lo que pasa, ella, cuando yo le llamaba la atención en algunas cosas, ella siempre se mostraba como agresiva. Ok, pasemos al testigo de la demandada. ¿Tienes a otros transgéneros trabajando contigo? Acércate a Dios. Tengo uno más. Uno más. Y no tienes problemas. Ningún problema, doctora. Ningún problema. Ni queja de ningún cliente. Entro en una iglesia. Perfecto. Ok. Buenas tardes, ¿su nombre? Muy buenas tardes, doctora. Mi nombre es Jasmine. Y yo vengo aquí a apoyar a Brenda. A Brenda. Yo estaba cerca donde estaba esta señora el día que pasó el accidente. Esta señora ha agredido a Brenda. Ella empezaron con burla con Brenda. Le empezaron a reírse de ella. Los niños empezaron a tirarle el hielo en el suelo para que ella venga y le limpie. Porque son niños. Eso no. Yo lo veo injusto. Porque son niños. Uno tiene. Yo soy madre. Yo como madre educo a mis hijos. Esta señora necesita darle una educación a sus hijos. Porque a los niños se educa. Desde que están en el vientre. Discúlpeme, pero entonces, usted no tiene. Esta señora.
sin lugar aquí. Déjeme hablarle, por favor. Esta señora empezaron a atacarle y hacerle burla a ella. Cuando yo di todo eso, yo cogí, ella pasó por cerca de mí, llamé a Brenda y le dije, Brenda, tranquila. Tranquila, no te alteres. Yo le dije, cuentas conmigo, yo vi todo lo que pasó, yo te apoyo. Y estás entonces, aquí. Y estoy si aquí. Por eso, por la agresión que ella le invitemos, hizo a mis por favor, a la doctora Madeline Hernández y a por la favor. Abogada Lisette Sierra. Bueno, estos casos, señores, se están dando muchísimo en North Carolina, en Mississippi. Por gente como tú, la gente se suicida, por gente como tú, la gente mata a gente de mi comunidad y todo eso. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Ok. Hablemos, doctora Sierra. Ha habido una invasión de privacidad aquí al tomar una foto que estaba en un lugar público. Bueno, si hubiese sido que se hubiese tomado la foto en una escuela, ahí sí, pero como esto es un daycare, no es una escuela, no es ilegal. Ahora bien, algo que sí es un tema interesante para nosotros platicar es el hecho de que la foto tenía la hija menor. Ese es un problema, aunque no es ilegal en este momento, muchos de los estados están haciendo un movimiento para hacerlo ilegal, poder publicar una foto de un menor sin el consentimiento de la mamá. Pero todavía no lo pero es. Todavía no, sí. Entonces, no hay una invasión de privacidad. ¡Difamación! Posiblemente, pero también es interesante porque hay que comprobar que lo que la declaración es falsa contra la persona y que la persona sufrió daños. Ok. Piensa la otra lo que haces. ¿Cómo no, se controla un chiquillo como el de ella? Que ella dice que le dijo, eso no se habla en mi hijo aquí, qué sé yo, pero el chiquillo insistió, claro. Etcétera. ¿Qué se hace? ¿Cómo controlamos? ¿Y fue apropiada o inapropiada quizás la respuesta de ella, aunque yo entiendo que fue de instinto? Sí, no creo que necesariamente fue inapropiada. Esto, ella sigue hablando de que el niño, es un adolescente. Sí, tiene un adolescente 13 de 13 años. Años. Sí. Exacto, yo creo que la enseñanza, la educación se empieza desde bien pequeñito. Estoy casi segura que no es la primera vez que este niño le ha hecho una pregunta a su mamá en un lugar en un restaurante, en un lugar público. Claro. Hay otras maneras de cómo manejar la situación. Ok, decisión del caso, le niego la demanda. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edítese lo más que pueda. Respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias. Familiar con mi parte médico, que me había roto la nariz. El niño como testigo, que yo fui muy duro porque el niño tenía que testificar en contra del papá.